¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llaman a la conversión estén con todos ustedes. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados delante del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oremos. Llenos de alegría al celebrar un año más la Cuaresma, te pedimos, Señor, vivir los sacramentos pascuales, sentir en nosotros el gozo de su eficacia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Oseas. Vamos, volvamos al Señor, porque Él ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha golpeado y Él nos vendará. En dos días nos volverá a la vida y al tercero nos hará resurgir. Viviremos en su presencia y comprenderemos. Procuremos conocer al Señor. Su manifestación es segura como la aurora. Vendrá como la lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? El amor de ustedes es como nube mañanera, como el rocío que al alba desaparece.
Sobre una roca tallé mis mandamientos. Los castigué por medio de los profetas con las palabras de mi boca. Mi juicio se manifestará como la luz. Quiero misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo nos unimos diciendo: quiero misericordia y no sacrificio. Quiero misericordia y no sacrificio. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Quiero misericordia y no sacrificio. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofrecieran un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, no lo desprecias. Quiero misericordia y no sacrificio. Señor, por tu bondad favorece a Sión. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptará los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Quiero misericordia y no sacrificio. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola: algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo de pie oraba así en su interior: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que este bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, qué bello mensaje nos propone esta palabra de Dios en este día sábado. Conocer a Dios, conocerse a sí mismo, o mejor, conocerse a sí mismo en Dios. Ese es el comienzo de la sabiduría y de la verdadera vida. Todos los santos de la Iglesia lo han experimentado. ¿Qué es el hombre sin Dios? Es la pregunta que nos hacemos. Y habría que decir, un soberbio, destinado a la oscuridad, a la soledad, rodeado de presuntos rivales o de seres juzgados indignos, como este fariseo que nos propone la parábola frente a aquel hombre publicano. ¿Y qué es el hombre con Dios? Sigue siendo un orgulloso, un pecador. Pero sabe que la experiencia del pecado puede convertirse en un lugar en el que Dios revele su rostro. Uno solo puede curarse en la vida si se reconoce enfermo, necesitado de salvación. Y Dios espera de cada uno de nosotros este momento. Todos somos siempre
un poco fariseos como el que nos relata el texto del Evangelio de San Lucas. Pero a todos el Señor nos brinda el poder hacer la experiencia del publicano, lograr una auténtica humildad, como termina diciendo el texto, que todo el que se humilla será enaltecido. Y es lo que debemos pedir al Señor en esta cuaresma. Nos dé humildad para reconocer nuestros pecados delante de Él y no vanagloriarnos de lo que hacemos o de lo que somos. Este fariseo representa en buena parte aquel hombre autosuficiente que se cree perfecto, mejor que los demás, y que siempre mira a los otros con una actitud despectiva. Tendremos que asumir la posición del publicano, de reconocernos siempre pecadores y necesitados de la misericordia de Dios. Que Dios, en su infinito amor, tenga piedad de nosotros, nos ayude en este camino de la cuaresma a lograr una auténtica conversión de vida, reconociéndonos que somos enfermos, pecadores, necesitados de su gran misericordia y amor. Solamente es la única condición, aceptar que somos pecadores, y Él sabrá asumir en la realidad de su amor y de su misericordia la limitante de cada uno, para que en esta Pascua que celebraremos podamos renovar nuestra vida y obtener el perdón de nuestros pecados si nos acercamos a Él de manera humilde y sencilla. Invitación que hago a todos ustedes, queridos televidentes, para que esta cuaresma que nos va llevando paso a paso a la Pascua sea la verdadera Pascua, el verdadero paso de la esclavitud del pecado a la libertad y a la gracia y a la resurrección. Vivamos pues desde este mensaje, este llamado del Señor y esa actitud humilde y sincera de reconocer que sin Él no somos nada y que con Él podemos obtener su gracia, su bondad, su amor y la salvación que Cristo ha ganado con su muerte para todos nosotros. Mi alma tiene hambre y sed de ti, Señor. Y hoy me has invitado a tu banquete. Me sirves a la mesa tu cuerpo redentor. Y bebo de tu cáliz de amor. Me sirves a la mesa tu cuerpo redentor y bebo de tu cáliz de amor. Jesús, te has hecho pan de vida. Jesús, eres promesa cumplida. Pan y vino, Eucaristía, son el más bello milagro del amor. Pan y vino, Eucaristía, son el más bello milagro del amor. Oremos para que este sacrificio mío y de ustedes le sea agradable a Dios nuestro Padre. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que por tu gracia nos permites tomar parte en tus misterios con pureza de espíritu, concédenos que al venerar adecuadamente su enseñanza, podamos rendirte una alabanza perfecta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Démosle gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque quisiste que a nosotros, pecadores, nuestras privaciones voluntarias nos libraran del orgullo, nos sirvieran de acción de gracias, nos hicieran imitadores de tu bondad al entregarlas para alimento de los pobres. Por eso, con todos los ángeles, te glorificamos a una voz y proclamamos tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Genci Martínez Vargas y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y así, con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la feliz esperanza y la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El publicano, quedándose atrás, se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, lo puedo sentir. Jesús está aquí. Míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van sin poderlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, lo puedo sentir. Jesús está aquí. Oremos. Concédenos, Dios de misericordia, venerar con sincero respeto la Santa Eucaristía que nos alimenta, recibirla siempre con profundo espíritu de fe,
por Jesucristo nuestro Señor. Nos encomendamos a la Santísima Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya. Amén. San José ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. Nos diste al esperado de los tiempos, mil veces prometido en los profetas, y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetirnos sus promesas.